Extinción Laboral con Javier Cerón. La Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, que encabeza Joel Ayala y Meira, anunció que se potencializarán los créditos para vivienda, sobre todo para aquellos trabajadores que tienen más capacidad de pago, a tasas bajas y a plazos accesibles, por lo que podrán créditos de hasta 4.5 millones de pesos, así como una derrama hipotecaria en el que se verán beneficiados miles de trabajadores. Asimismo, señaló que los departamentos y condominios no se permitirán en lo sucesivo que sean menores a 72 metros cuadrados. Otro de los temas que también abordó el presidente de esta Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, fue el de los vales, que para este fin de año cada trabajador integrante de los sindicatos recibirá 11.300 pesos, 400 pesos más que el año pasado, y lo cual se espera una buena derrama crediticia junto con los aguinaldos que ya se empezaron a pagar en esta quincena. Asimismo, recomendó comprar con cautela en este el llamado buen fin, a fin de no caer en deudas y sobre todo pues gastarse todos los recursos que con tanto trabajo han ganado de acuerdo a la seguridad social que tienen. Estos son los temas principales que tocó el dirigente, y sobre todo llamó la atención el de las casas abandonadas que recuperarán para colocarlas principalmente entre integrantes del ejército mexicano. En otro tema también, los trabajadores de Mexicana de Aviación, que son alrededor de 8.500, principalmente los de tierra, pues por lo menos tiene una buena noticia de que ya apareció el dinero de los 9 aviones que vendieron, y que pues se vendieron en 10 millones de dólares, los cuales van directamente a un fideicomiso, y de ahí se tendrán que repartir para la liquidación de estos trabajadores. Todavía no se sabe cuánto le corresponde a cada trabajador, pero así lo afirmó el líder de este Sindicato Nacional de Trabajadores de Tierra, Miguel Ángel Yúdico Colina, señalar que será el comité de ese fideicomiso quien determine los montos para empezar a liquidar a los trabajadores. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes.